Eric Langer es historiador, dirige el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown en Washington. Eric, gracias por participar en este programa de televisión de Claxo. ¿Qué estás investigando ahora? Bueno, en realidad hay varias cosas. Yo soy historiador, sí. Entonces estoy trabajando sobre la verdadera, bueno, el verdadero desarrollo económico de América Latina en el siglo XIX. Ajá. Desde el 86 empecé a recorrer por los pueblos y recoger información, porque hasta ahora lo que se ha escrito en realidad es la historia económica de del complejo de importación-exportación, sí. No de lo que pasaba en los pueblitos, en las ciudades, entre la gente común. Uh-huh. Porque al final, digamos, en el siglo XIX se exportaba plata, digamos, algo así, y se importaba... o en la Argentina exportaba lanares, digamos. Sí, o lanares, lana, sí, lo que fuere. O después trigo. Sí, sí. Y se importaban textiles. Sí. Pero los textiles eran más que todo de lujo. Sí. Excepto quizás al principio, porque con las guerras napoleónicas querían ya meter todos los textiles que no habían podido vender en el continente, en América Latina, pero después uh-huh. ya no. Entonces, estoy investigando sobre el sector de transporte, que eran en Sudamérica o los arrieros de mulas, y de asnos. Muchas mulas tucumanas, ¿no? Exactamente. Sí. Y también los llameros de los Andes. ¿Los llameros fueron importantes también? Sumamente importantes, porque ellos bajaban los minerales y también ajá. traían los textiles. Y no solamente en Bolivia, sino también en el norte de la Argentina, obviamente en el Perú, etc. ¿Cómo investigas, Eric, eso? ¿Cuáles son tus fuentes para los llameros y los muleros? Bueno, justamente he hecho ya para los llameros, ahora voy a hacer sobre los arrieros, sí. Los muleros. Y en el caso de los llameros, fui a un pueblito que se llama Popó, que queda al lado del lago Popó en el altiplano. Sí. Y hay un archivo judicial y notarial ajá. sumamente importante que mucha gente no conoce, y me quedé muriendo de frío como un mes, y al final hasta tuve un poco de pulmonía porque estaba allá. Bueno, pero eso es otra historia. Y saqué los datos sobre los contratos que habían, sobre los juicios, porque los juicios te indican cuáles son cuando se quejan, tienen que explicar cuáles son las relaciones también económicas y sociales entre la gente. Y también, obviamente, los testamentos y la claro. partición de bienes, muy importante, claro. porque uno ve cuánto pueden acumular de bienes y qué clase de bienes también. Uh-huh. Ahora, yo quiero hacer lo mismo en los valles calchaquíes. Ajá. En el norte de Salta, sí. porque hay dos centros más importantes del complejo arriero o llamero. Uno es en el altiplano boliviano, pero el otro más bien es en los valles calchaquíes. ¿En qué lugar de los valles calchaquíes estaba? Bueno, todavía no sé, porque voy a ir, pero en este momento mi meta es ir a Cachi. Sí. Porque entiendo que ningún historiador ha revisado eso todavía, y también entiendo que los archivos están completamente desorganizados todavía. En Cachi. Los voy a organizar y quizás uh-huh. conseguir ayuda para organizarlos, y espero tener la posibilidad de que la intendenta me ayude uh-huh. en eso. Y después ver cómo funciona todo eso, porque entiendo bastante bien ya cómo va la parte andina de las comunidades indígenas, pero lo que no entiendo es una cosa que supongo que sea, pero no sé, mucho más capitalista ya en el norte argentino. Supongo que en realidad sea una mezcla, sí. pero no sé, porque no, uh-huh. nadie conoce y nadie ha hecho ese trabajo. Sí tenemos ya trabajos, cuantitativos, de la cantidad de mulas, porque también era un lugar de invernadero de mulas sí. para después llevarlos a los centros mineros de Bolivia y del Perú, y de Perú. En las ferias. Uh-huh. Pero también era el centro donde habían muchos arrieros que seguramente compraban sus mulas allá y después se esparcían por toda esa zona hasta el Perú para simplemente transportar materiales. Y no era solamente Argentina, Bolivia,
Perú, uh-huh. sino que era de un centro minero boliviano a la costa peruana antes de la Guerra del Pacífico, sí. por ejemplo, y cosas así, que eran los especialistas en el transporte. Entonces, el sector transporte es sumamente importante para entender, porque además agregaba mucho costo a los bienes, porque era mucho más caro que el ferrocarril. Claro. Lo que quiere decir, ¿quién ganaba de eso? Y mi hipótesis es que más bien los arrieros y ya sea de las comunidades indígenas, ganaban mucho más de lo que se pensaba. Quiere decir uh-huh. que había una riqueza mucho más allá de lo que se conoce, porque cuando se toma en cuenta solamente la parte de exportación e importación, contar textiles, digamos, las lanas que se sacan, la plata, el oro, todo eso, solamente abarca una pequeñísima parte de la economía real, regional de Sudamérica. Y yo quiero llegar a lo demás, que es el 80% o claro, más. Claro, claro. Eric, eso es tu locura, tu pasión personal, sí. digo. Sí, sí. Lo otro también es locura y pasión, pero si sos director de un centro, ya no es solo lo personal, no es solo lo que vos investigás, sino lo institucional. En lo institucional, ¿Qué nuevos temas ves vos de investigación en tu centro? Digo, ¿qué nuevos yeah. temas aparecen sobre América Latina actual? ¿Cuáles son las preocupaciones? Eso por un lado. Y la otra cosa, ¿hay alguna cosa que no aparezca en las preocupaciones que vos le decís a tus alumnos, a los que están haciendo un doctorado? Mirá, ¿por qué no te interesás en esto que sí. me parece, haces eso y qué ejemplos darías de eso? Bueno, yo creo que hay dos temas muy importantes nuevos en América Latina. Mm. Uno, la consolidación de la democracia, si sí. realmente está consolidada o no, la institucionalidad que existe. Pero o no. ¿Hay dudas sobre si está consolidada o no? Sí, en ¿sí? el sentido de que hay, yo creo que algunas instituciones no están tan fortalecidas como deberían ser. Sí. Y creo que eso es justamente la pugna de qué modelo político claro, claro, hay y cómo claro. se hace eso. En segundo lugar, creo que un tema de investigación que se va a volver más y más importante es cuál es el rol de la China en todo el complejo económico de América Latina, porque me parece que ha tenido un efecto tremendo dentro de América Latina y ha cambiado completamente hasta la parte política, y me parece que una de las razones por las cuales hay UNASUR, hay CELAC, etcétera, es justamente por la nueva independencia de los países, especialmente sudamericanos, sí. que ya tienen otro enfoque y no solamente dependen de los países del norte tradicionales. O sea, hay una, América, por lo pronto, si uno toma solo comercio, hay un proceso muy profundo de diversificación de exportaciones e importaciones, sobre todo exportaciones, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Entonces, en relación con Estados Unidos, digo. Hay una baja en la exportación de Estados Unidos. Sí, y más bien un boom de commodities. Sí, al mismo tiempo. Al mismo tiempo, pero hacia la China, más que todo. Ahora, al mismo tiempo, ser socio de China tiene una contradicción, ¿no es cierto? Que es casi inexorable, digo, por lo cual yo supongo que eso va a ser un tema de para los políticos de cómo se administra, para los académicos de cómo se analiza. Sí. O sea bueno, vos, claro, sí, vos, sí. vos sos socio de China y exportás commodities y obtenés divisas en un momento en que tus precios son buenos, por otra sí. parte, tus términos de intercambio son buenos. Ahora, el tema es que importás industria cuando vos querés industrializarte como país. Digo, hay una contradicción sí, permanente. Sí. No sé si salvable, tal vez haya que convivir con esa contradicción y administrarla. Bueno, yo creo que en realidad el gran desafío nuestro, y eso es de todo el hemisferio, sí. es educar a los chinos sobre el hemisferio y especialmente sobre América Latina. Sí. En el sentido de nosotros en el centro hicimos unas videoconferencias con la Academia de Ciencias Sociales China, con varias universidades latinoamericanas sí. Y Georgetown también, obviamente, y nos dimos cuenta
que aunque el desconocimiento de los latinoamericanos era grande sobre la China, era mucho mayor por parte de los chinos. Ellos equiparaban América Latina con África, porque para ellos es una fuente de materias primas. Claro. Y más bien, me parece, si la China quiere entender con más sofisticación y volverse un líder mundial, tiene que empezar a entender mucho más profundamente América Latina. Y no entiende muy bien hasta ahora. Y una cosa que más bien estamos haciendo es queremos traer a chinos para que hagan la maestría con nosotros. Ajá. Para que conozcan sobre América Latina. Sobre América Latina, para que conozcan mejor más ahora, bien América, vos decís, Latina. Necesitarían entender. Tu percepción es que por lo menos en una capa dirigente o intelectual o ambas cosas a la vez. ¿Quieren entenderlo? Porque uno a veces, a ver, hay dos procesos en, sí, comprender, ¿no es cierto? Sí. Querer, sí, y claro, realmente hacerlo. Si vos no, sí, querés, nunca, sí, vas a entender. Sí. Digo, ahora, ¿quieren? Sí. Yo creo que no importa si lo quieren o no lo tienen que hacer. Sí. Porque China se está volviendo un líder mundial. Y para ser líder, uno tiene que entender mejor. Tiene que entender. Y hemos visto en el discurso hasta de los intelectuales, que algunos conocen, especialmente de la parte comercial, conocen más, sí, bastante bien. El problema es que no entienden los procesos políticos, no entienden la parte social, no entienden, por ejemplo, que la mayoría de la población latinoamericana vive en ciudades. ¿No? ¿Les parece todavía así salvaje, silvestre, así, y todo eso? No entienden, ajá, la conformación de la sociedad en Latinoamérica, porque al final creo que el gran vuelco para que China siga creciendo tiene que ser que ellos no solamente sacan materias primas de América Latina, sino que más bien invierten en fábricas dentro de América Latina para productos de consumo, etcétera, etcétera, lo que va a favorecer obviamente, o sea, por el ejemplo, mercado laboral. No solo mineral de hierro brasileño, sí, sí, sino la industria siderúrgica, sí, sí, en Brasil, sí, digo, sí, para dar un ejemplo. Que pongan neveras o claro, algo así, claro, y lo que está pasando ya en Estados Unidos. Claro. Y lo tienen que hacer para América Latina, pero si no entienden el mercado de consumo, no entienden la historia, no, sí, entienden cómo manejar la política, que es muy diferente en cada país, no van a poder hacerlo bien, con éxito, van a fracasar mucho, van a perder miles de millones de dólares o de yuanes, etcétera, etcétera. Sí. No, entonces creo que eso necesitan hacer, y también para la diplomacia, porque tienen un peso mayor. Claro. Ese peso mayor implica necesito una responsabilidad. Un refinamiento en el, sí, análisis y en la comprensión, ¿no? También. Sí. Eric, y en a ver, el Centro de Estudios Latinoamericanos, y cuando uno habla de América Latina hoy, hace una primera, está la cultura, la historia, el idioma, todo lo que quieras, sí, pero hay una diferencia, que es Sudamérica y el peso de Brasil. Uh-huh. Entonces, hay temáticas que son latinoamericanas, hay temáticas, me parece, que son mexicanas, sí, hay temáticas, verdad, creo yo, que hasta son de la frontera entre Estados Unidos y México, ni siquiera son estrictamente mexicanas, y verdad, hay temáticas sudamericanas, sí, sí, digo. Y caribeñas. Y caribeñas, sí, sí, y caribeñas, sí, que me olvidé. ¿Cuál está teniendo mayor peso y por dónde van esas? ¿Se ve esta distinción? ¿Hay un refinamiento también entre los latinoamericanos que vienen a Georgetown y los norteamericanos que están en Georgetown? El refinamiento que le pedías, sí, a los chinos. Sí. ¿Lo tienen también los latinoamericanos? ¿Lo tenemos nosotros? Sí. Nosotros, sí, los norteamericanos y los latinoamericanos, ¿tenemos ese nivel de refinamiento sobre nosotros mismos? ¿O nos falta? Creo que siempre falta, por, sí, eso seguimos haciendo lo que estamos, claro, haciendo, y claro, la gente sigue viniendo, claro, a estudiar con nosotros. Sí, hay variaciones muy importantes, y el centro tiene sus fuertes y tiene sus debilidades. Ajá. Fuertes para nosotros ha sido Sudamérica, en partido de Brasil, Argentina, Colombia. Y después México, sí, Centroamérica queda bastante rezagada, que no hemos podido abarcar tanto como quisiéramos, aunque vamos a intentar hacerlo. Y estamos intentando entender mejor el Caribe, que me parece muy importante,
especialmente porque muchos de nuestros alumnos obviamente son norteamericanos y como eso todavía sigue siendo una influencia, digamos, claro, de Estados Unidos, aunque también de Venezuela, digamos, con sí, Petrocaribe, etc. Sí. Es muy importante que entiendan más sobre eso porque es un mercado laboral también en el sentido de un análisis sobre esa cuando zona. Cuando decís Caribe, no decís Cuba solamente, sino el Caribe en términos más genéricos. Sí, exactamente. En particular, el problema del Caribe está es una mezcolanza. Claro, de claro, muchos países, de muchos idiomas, de inglés, de holandés, de francés, de español, etcétera, y hay muchas islas muy, muy pequeñas. Entonces nos estamos concentrando en República Dominicana, uh-huh, y obviamente Haití al lado también, sí, que es importante, porque eso nos parece como una posible bisagra para entender el resto fuera de Cuba, obviamente que es una dinámica diferente. Y tiene su, bueno, obviamente muchos estudiosos en Estados Unidos, uh-huh, también sobre Cuba, pero es como casi su específico. Sí, tiene su propio gueto académico, claro, digamos. Claro. Sí. Cuando vos observás, digo, en los Estados Unidos hay una interacción mayor, tal vez, que en América Latina, entre el sector académico y el sector público. Uh-huh. Cuando te reunís o cuando los académicos de Georgetown se reúnen con quienes formulan políticas o aplican políticas hacia América Latina, ¿vos ves hoy una novedad, un activismo mayor, por ejemplo, en la promoción de la Alianza del Pacífico? Te agrego otra cosa más. ¿O un activismo mayor en la necesidad de una mayor presencia militar norteamericana en América del Sur, o son fantasmas? Militar, dice. Sí. La primera es el tema de los acuerdos y la segunda es la militar. Creo que la parte militar menos y menos, y más bien ha habido recortes militares. Ajá. Lo interesante, pero como historiador, no sé, ¿qué pasa por fases? Sí. ¿No? Por ejemplo, lo que pasó antes de cuando Irak y todo eso se volvió un problema, los militares no sabían qué hacer y cómo justificar el dinero que todavía tenía. Entonces se narcotizó hasta la política militar y se concentraron en el Caribe. Así es, sí. Pero después, ya que vino Irak y Afganistán, ya tenían su meta y lo hacían y ahora. Y tenían de dónde conseguir el presupuesto. Como estamos retrocediendo de Irak y Afganistán, ¿quién sabe qué va a pasar ahora? Ahora, según el presidente Obama, se están volcando más bien, sí, hacia el Pacífico, pero no creo que sea tanto la parte latinoamericana como más bien Australia, Indonesia, Singapur, Taiwán, todo lo que esté cerca de China, Japón, sí, exactamente, no, sí, porque es un cercamiento, aunque no podemos, bueno, como yo no trabajo para el gobierno, puede ser, es realmente yo creo que más que todo su aprovechar ese... No, yo dije lo que esté cerca, yo dije la palabra acercar, ¿eh? No, cerca. Pero cercar yo creo que... creo que es aprovechándose que los vecinos de la China quieren un contrapeso. Claro. ¿Y quién puede ser el contrapeso? El único contrapeso posible es Estados Unidos en ese momento, porque la Unión Soviética ya no existe y Rusia tampoco puede extender su influencia hacia el Pacífico, casi ha perdido eso. Totalmente. Entonces, quiere decir, con eso, creo que Estados Unidos está aprovechando una coyuntura ahora cuando China está volviéndose más fuerte y países como Vietnam, Taiwán, Japón, etcétera, uh-huh, ya tienen sus recelos y sus cuidados con la China y ven Estados Unidos como un contrapeso. En ese sentido, creo que es una política muy astuta por parte de Estados Unidos, porque casi automáticamente encuentran amigos, aliados allá, porque tienen sus intereses propios, claro, en todo eso. Lo que con OTAN y todo eso ya casi no es necesario, aunque Rusia haga lo que haga, al final ya no tiene un peso militar como tenía antes. Eric, muchísimas gracias. Bueno, de nada, un placer. Eric Langer, historiador, director del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown, aquí en la televisión de Claxo.